Después de engañar al tonto de allá afuera, los calentaré y todo listo. No le creas, compadre. Así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos. Sí, no confiamos en ti. Si a ti te gustan dobladas, entonces este video es para ti. Hola y bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Fernando y hoy presentamos el top 10 de chistes adultos en el doblaje al español. Para esta lista, hemos seleccionado esos momentos en series, caricaturas y películas que a los latinos nos hicieron pensar mal, ya sea por el doble sentido que les dimos a las frases o porque el doblaje nos hizo una mala jugada. Número 10. El cable y la corriente. Johnny Bravo. Esta serie animada nos mostraba las desventuras de Johnny, un hombre que por más que intentaba conquistar a las chicas de la ciudad, siempre terminaba humillado. Una caricatura con esta premisa definitivamente iba a darnos chistes de adultos. Uno de los más populares es cuando Johnny intenta enamorar a una versión tipo Frankenstein de su mujer ideal. ¡Oh, mamita! ¡Admiren, amigos! Ahí, mientras ella intenta salirse con la suya, Johnny, sin darse cuenta de los riesgos, le insinúa a la mujer que podría pasarle algo de corriente con su cable. Oye, alta, gris y reanimada, ¿no te gustaría que te pase corriente con mi cable? Evidentemente, esto nos hace reconsiderar hoy en día a qué cable o a qué clase de corriente se refería Johnny. ¿Escuchaste eso, mi querido terroncito de azúcar? Una cita con Johnny y tu temperatura corporal subirá unos grados, ¿eh? Número 9. El resbaladizo Freezer. Dragon Ball Super. Debo decir que verme de esta manera es sumamente desconcertante. Este eterno villano de Goku usualmente mostraba un peculiar sentido del humor y tono de voz cuando se enfrentaba al protagonista. Más específicamente, en este episodio podemos ver cómo le suelta un golpe a Goku y bromea diciendo que se le resbaló. Lo lamento mucho. Mi mano se resbaló sin querer. Sí, claro. ¿Qué le vamos a hacer? Muy al estilo del Chavo del Ocho, Goku repite el chiste y apela a que Freezer deje de bromear con los golpes falsos, a lo que este responde que algo más se le podría resbalar encima de Goku. Dejemos los accidentes para otra ocasión. Me pregunto, ¿qué más se me resbalará por accidente? Si bien en su momento no nos haría ninguna gracia, hoy somos lo suficientemente maduros o inmaduros para pensar en otra clase de circunstancias resbalosas entre Freezer y Goku. ¡Les dije que ya se fueran de aquí! Número 8. El pobre tren. Dora la Exploradora. Pasamos al doblaje castellano, ese que siempre nos ha dado joyas imperdibles tanto en los títulos de las series y películas como en las voces que le dan vida a nuestros personajes favoritos. En uno de los tantos episodios de Dora la Exploradora, ella y su fiel acompañante Botas están en medio de una misión cuando se encuentran con un tren parlante. Este forma parte de la clásica resolución de problemas de Dora al involucrar a la audiencia. Sin embargo, los adultos que hemos visto este episodio nos carcajeamos internamente cuando escuchamos de la terrible desgracia que acoge al pobrecito tren. ¡Hey, Blue! ¿Por qué tú no tocas el pito? Yo no tengo pito. ¡No tienes pito! ¡No tiene pito! ¿Los niños habrán entendido lo mismo que nosotros? Las ventajas de hablar y entender español latino es que constantemente tenemos la buena fortuna de vivir momentos como este. ¿Qué chiste más bueno? ¡No os riáis de Blue! ¡Sí, eso no está bien! Con suerte, en la versión latina de este episodio, el tren tiene mejor suerte con las partes de su locomotora. ¡Sí! Número 7. Flash y Superman. Smallville. No hay razones para quedarme. Estoy yo. Otra de las grandes joyas que nos ha dejado el doblaje español fue en uno de los episodios más emocionantes de la serie Smallville.
Esta historia nos contaba los años adolescentes del joven Clark Kent, el último hijo de Krypton, antes de convertirse en el héroe que todos conocemos como Superman. En el episodio donde conoce a Flash, las cosas, al menos para los televidentes latinos que lo vimos en español de España, se subieron de tono, pues al final, Flash le hace una sugerente propuesta al futuro Hombre de Acero. Escucha. Sí. ¿Me coges? Lo pensaré. Nosotros nos quedaremos con la duda de si lo alcanzó y de qué pasaría después. Número 6. Succión. Hombres de Negro 2. Esta franquicia multimillonaria tuvo como protagonista al divertido, aunque ahora controversial, Will Smith. En el doblaje latino, los distribuidores tomaron la sabia decisión de contratar al actor de doblaje Juan Alfonso Carralero para darle vida al agente J. En la segunda entrega de esta franquicia, pudimos notar que las cosas quizás se pasaron de la raya al momento de intentar devolverle la memoria al personaje de Tommy Lee Jones. ¡Succión! ¿Sabes, viejo? Cuando tú eras un agente, te encantaban las succiones. Específicamente hablando, cuando los hombres de negro tienen que desalojar sus instalaciones, una vez a salvo, el agente J trata de manejar la situación con humor, aunque termina hablando de ciertas succiones inesperadas. Los sábados en la noche siempre me decías, succióname, succióname. Y yo te decía no. Número 5. Ahí te van mis Ben 10 Omniverse. Ben 10 es una serie animada que nos llevaba a descubrir las aventuras de un niño de 10 años, el cual se encontraba con un gadget que le permitía convertirse en distintos alienígenas para enfrentar cada misión que se le presentaba. ¡Esto es nuevo! ¡Pero ahora qué poder tengo! ¡Debo hacer algo más que tener el poder de la ternura! Sin embargo, teniendo eso en cuenta, nos sorprende que los encargados del doblaje al español latino no hayan considerado que esta caricatura era vista por niños al momento de traducir la siguiente escena. En ella, un alienígena grita a los cuatro vientos una frase que bien podría ser motivo de risas y albures para toda la comunidad latina. Bolas. Al final de cuentas, el personaje de Escarabola tiene el poder de lanzar bolas de plasma que absorben la materia. Sin embargo, pudieron ser un poco más cuidadosos al momento de elegir la frase que acompaña a su poder. ¿Quieres un poco? Número 4. Demasiado esfuerzo. Samurai X. Yo voy a ayudarte. ¡Solo ten paciencia! En el mundo del anime, podemos encontrarnos también joyitas del doblaje que nos pueden hacer gritar, llorar y emocionarnos hasta el extremo. Por otro lado, el anime también es la oportunidad perfecta para encontrarle doble sentido al doblaje que viene desde el japonés hasta nuestras televisiones latinoamericanas. Uno de estos animes es Samurai X, popular por su temática acerca de la paz, el amor y la redención. En este episodio, el audio original nos mostraba a los personajes haciendo un intento para escapar muy común y corriente. Así es. Sigue. Soporta. Sin embargo, en el doblaje al español podemos ver que quizás les costó más trabajo escapar, o que tal vez lo estaban disfrutando mucho. Así es, sigue un poco más. Número 3. La leche. Los jóvenes titanes en acción. Soy Chico Bestia y este es mi talento, viejo. Todos conocemos la clásica referencia a la batileche. Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Sin embargo, en este episodio, los jóvenes titanes tomaron dicha broma al siguiente nivel. Imagínate tener a la Mujer Maravilla, Superman,
Batman, los miembros más importantes de la Liga de la Justicia, y comenzar a echarles de tu leche en la cara. Bueno, esto, por más increíble que parezca, sucedió cuando Chico Bestia se transforma en una vaca, en lo que parece ser un concurso de talentos. ¡Leche en tu cara, viejo! ¡Leche en tu cara! ¡Leche en tu cara! Evidentemente, el contexto lo cambia todo. Sin embargo, esta podría bien ser una escena de una película de adultos de bajo presupuesto. La leche es buena para el cuerpo, amigos míos. Número 2. ¿La qué de Barbie? Barbie Fairytopia, Mermaidia. La cantidad de películas animadas de Barbie rebasan los límites del buen gusto. Sin embargo, debemos decir que una de sus mejores entregas es también la que nos ha dado el momento más ridículo en la historia del doblaje al español de España. La cinta sigue poco después de los hechos ocurridos en Barbie Fairytopia, centrándose en una hada llamada Elina y una sirena llamada Nori que intentan rescatar a Nalu, príncipe tritón, de las garras de la malvada Laverna. En este contexto marino, Barbie se involucra y en una escena en particular hace una inusual petición a una de las criaturas marinas. Perdone, ¿le importaría abrirnos la concha? ¿Que os abra mi concha? Pues claro. Evidentemente, sabemos que el significado de concha varía por país hispanohablante, pero viniendo de una cinta animada para niños, pensamos que tal vez pudieron hacer dicha solicitud de una manera distinta. Antes de revelar nuestro puesto número 1, he aquí algunas menciones honoríficas. Mucha paja. Barney, la gran aventura. Sí, lo sé, mucha paja. El gemido, Danny Phantom. De mañana cuando te haga gemir, estaré haciendo gemir a un héroe y ese héroe serás tú. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. ¿La qué? El castillo ambulante. ¿La puta? Conocida como el castillo ambulante en España y en Latinoamérica como el increíble castillo vagabundo, esta animación japonesa se ha quedado en la memoria de todos los cinéfilos como una de las películas japonesas animadas más relevantes de nuestros tiempos. En ella podemos encontrar un montón de aventuras e historias que nos llenaron el corazón. Aunque puede considerarse una tremenda obra de arte, el doblaje castellano no le hizo mucha justicia al momento de nombrar lugares, especialmente con la isla que lleva de un lado a otro a nuestros protagonistas de la historia. Sigue indicando el camino hacia la puta. Informad al general de que partiremos hacia la puta como estaba previsto. ¿Habría existido otra forma de llamarla? Seguro sí, pero por lo pronto disfrutaremos por siempre cómo se refieren a ella en la versión doblada. Me gustaría llegar a ver la puta con mis propios ojos. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Cuál momento te hizo reír más? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.